buenas amigos de Unranking Topics. Estamos aquí nuevamente en un video de Injustice 2. Esta vez les traemos lo que son las cajas de oro. Y bueno, esta vez nos está acompañando nuestro amigo Zach Motar. Él está entrando en esto de los videojuegos, entonces vamos a preguntarle antes de entrar a los detalles de lo que nos salió en las cajas de oro. ¿Qué opina? ¿Qué opina de estos juegos de pelea, él que es nuevo en esto, y cómo lo percibió? Pues yo en lo personal soy muy malo para los juegos de pelea. Y al principio tenía una muy buena jugabilidad cuando lo empecé a jugar. No estaba tan difícil para uno que está medio pedazo para este tipo de cosas. Pero pues con las últimas actualizaciones creo yo que nos han dado un nivel muy alto y nos ha aburrido un poco ya, en lo personal. Sí, a lo que se refiere de Zach Motar, en un principio las escaleras o el multiverso era un poquito más sencillo, más sencillo todos los enemigos. Sin embargo, hubo una actualización por ahí, creo que fue antes de Red Hood, si no me equivoco, en el cual sí metieron un poco más de nivel y sí había unos multiversos demasiado complicados, ¿no? Bueno, ya escuchamos el comentario de Zach Motar, y bueno, ahorita ya vamos a hacer el recopilatorio de lo que nos había salido en estas cajas de oro. Para empezar, bueno, cabe señalar que solo abrimos 100 cajas de oro. Pueden ver de la 185, si no me equivoco, 186 a la 86 aproximadamente, ¿no? Bueno, en esas 100 cajas de oro lo que podemos decir es que mínimo vamos a encontrar un ítem raro. Eso es seguro en todas las cajas, ¿no? De ahí, pues, la combinación puede ser muchas, ¿no? Lo que sí es que esta vez no vamos a dar un número exacto de cuántos épicos o cuántos raros nos salieron, porque sí, realmente sale una cantidad considerable. Sin embargo, vamos a modificar un poco estos datos, y lo que vamos a ofrecer es que por cajas, cuántos ítems épicos y cuántos raros nos salían. Por ejemplo, en cajas donde únicamente teníamos un raro, abrimos 40 cajas, y de las cuales también obtuvimos un épico. En las cajas donde teníamos dos ítems raros, abrimos 48 cajas. Bueno, salieron 48 cajas más bien. Y esto únicamente tuvimos 7 épicos, 7 cajas épicas cuando salieron 2. En cajas donde teníamos 3 equipos raros, tuvimos 18 cajas. En este caso, en épico, nunca pudimos sacar una caja que tuviera 3 épicos. Y cajas donde hubiera 4 raros a la vez, sacamos 2 épicos. Si hubieran 4 épicos en una caja, ninguno. Aquí también cabe señalar que las cajas de oro te pueden dar desde 3 hasta 4 ítems. Nosotros tuvimos 42 cajas que nos dieron 3 ítems. Y bueno, de los créditos, como pueden ver al final, al principio y al final del video, bueno, pueden sacar la diferencia, si no, aquí se los digo, fueron 284.499 créditos. Es una cantidad, digamos, buena, porque te ayuda a comprar distintas cajas o otras cosas, vamos a decir. Por ejemplo, pueden comprar cajas de bronce, muchas, ¿no? Porque valen 5.000. Cajas de plata, si no me equivoco, valen 10.000, y también pueden comprar varias. Oros ya no pueden comprar tantas, porque andan por las 25.000 hasta donde me quedé. Esas tendríamos como unas 10 cajas nada más que podríamos comprar. Ahora, ¿qué otra opción pueden hacer con esos créditos? Pueden invertir. Por lo regular, los fines de semana hay un multiverso en el que te permite pelear con un jefe. Te cobran alrededor, aquí es variable, te pueden cobrar 75.000 créditos y te van a dar una caja, si no me equivoco, de platino, y te van a dar un equipo raro, o puede ser una caja de diamantes, no recuerdo plenamente bien. La que sí recuerdo es cuando te cobran 150.000, donde sí te dan una habilidad, o sea, derrotando al jefe te dan una habilidad y te dan una caja de diamantes. Eso sí, es buen 150.000. Entonces, por ahí te puede alcanzar para hasta 2 intentos, ¿no? De ese multiverso.
¿Qué más podemos decir? Bueno, tenemos fichas de regeneración, nos salieron 3 a lo largo de estas 100 cajas. Tuvimos lo más importante, habilidades 4, ¿no? En 100 cajas tuvimos 4 habilidades, no se me hace tan malo. Por ahí sería 20, por cada 25 cajas de oro tenemos una habilidad. Y también podemos decir que cristales casi no sacamos nada. Estos se dan más por competir, subir el nivel de personajes. Aquí no podemos obtener, algunas veces, muy rara, te llegan a dar cristales, pero en nuestro caso no fue así. Aquí no contamos lo que fueron las fichas de perfil que salen, tuvimos varias, como van a poder ver a lo largo del video. Y básicamente eso es lo que obtuvimos en estas cajas de oro. Bueno, lo que obtuvimos en estas cajas de oro fue superior a lo que obtuvimos en las cajas de plata. Y obviamente muy superior a lo que obtuvimos en bronce. Aquí nos faltaría nada más mencionar que nos faltan 2 tipos de cajas. Lo que es platino y diamante. Sin embargo, bueno, estas son un poco más difíciles de conseguir, como también se les había dicho. Y como abrir 100 sí es un poco complicado. Bueno, trataremos de que en el caso de las de platino ronde por 50 cajas aproximadamente. Estamos trabajando en ello. En un momento más estaremos haciéndoles llegar el video, en algún momento del 2017. Y también las de diamante estaremos haciendo un aproximado de 10 cajas, ¿no? Porque si son un poquito muy complicadas de sacar, ya sea por multiverso o bueno, se tendría que invertir una cantidad fuerte en créditos los fines de semana para poder hacer este multiverso de un jefe, derrotarlo y obtener la caja, ¿no? También, bueno, aprovecho para indicarles que próximamente en el canal tendremos nuevos videos. Por ahí se escucha el nombre de Valkyria Revolution, algunos videos de él. Estaremos subiendo también algunos otros videos de lo que es Battlefield 1, sobre todo en el modo historia. Y bueno, creo que Zack Mutar aquí presente, bueno, lo presentamos porque él nos va a tener información de anime y manga, ¿verdad? ¿Verdad, Zack Mutar? Así es, vamos a analizar algunos animes que están en el momento y compararlos más que nada con sus predecesoras para ver la diferencia entre una y otra y si nos está gustando o no. Ok, entonces amigos, bueno, esto sería todo por nuestra parte. Esperemos que les haya gustado estos videos de Injustice 2, donde abrimos varias cajas. Y bueno, nada más decirles que pueden dejar sus comentarios en nuestro canal. Y si requieren ver de algún videojuego, un tema en específico, un anime o lo que sea en particular, bueno, háganos llegar. Y si están nuestras posibilidades, nosotros estaríamos haciendo algún video de ellos y subiéndolo al canal. Muchas gracias y disfruten el término del video. Hasta luego.